Claro que no. Eh, ¿Esta es la pregunta? Sí. Ok. Eh, bien, este fue un reportaje del periódico Este donde él dice el dueño que, uno de los fundadores, perdón, el dueño, el dueño Simán, eh, uno de los fundadores, eh, que además es primo del dueño, porque es, es Simán Dada, y pues él es Dada. Eh, uno de los dueños dice que ellos no van a entregar los papeles porque ellos, ellos tienen que tener protección constitucional de entregar los documentos fiscales, ¿verdad? Pero bueno. Aparte de eso, mienten en sus publicaciones. Alguien va a decir, ah, pero, o sea, a decir que mienten porque le conviene. No, se lo voy a demostrar. Lo único que logra acreditar ese, ese, ese supuesto artículo, y lo dicen, porque ellos no dicen puede ser, o, ellos dicen que sus fuentes, y como periodísticamente no, no tienen por qué decir quiénes son las fuentes, ellos dicen que sus fuentes les dijeron que en los penales estaban revueltas las pandillas. Perdón, estaban separadas las pandillas que las habíamos separado como una negociación para que bajaran los homicidios. Ahora, fíjense qué extraña esa aseveración, de por sí es absurda, porque ellos dicen que la negociación se llevó a cabo en agosto de este año. Pero eran más bajos los homicidios previo a agosto de este año que los que hay ahorita. Es decir, los homicidios empezaron a bajar con la puesta del Plan Control Territorial el 20 de junio del año pasado a 20 días de este gobierno. En julio ya tenemos una reducción significativa y en agosto 2019 celebramos tener el año más seguro desde la guerra civil. Luego le ganó octubre a agosto, diciembre le ganó octubre, enero le ganó a diciembre, febrero le ganó enero, marzo y así. Eh, pues ya agosto ya no es el más seguro. Pero en ese tiempo, en agosto 2019, nosotros celebramos tener el mes más seguro desde la guerra civil. Pues ellos dicen. Que en agosto de 2020, un año después de eso y de todos esos logros, incluso tuvimos meses de dos homicidios por día, cuando en tiempos del gobierno Sánchez Serena hubo meses hasta de 60 homicidios diarios. Hubo días de 60 homicidios diarios y años, un año, el 2015, que el promedio anduvo por 30 homicidios diarios en todo el año. Pues ellos dicen que la negociación se llevó a cabo en agosto. Extraño, porque porque un año, un año completo antes habían bajado los homicidios por magia. Ok, número uno. Número dos, ellos dicen que el beneficio, que se le dieron beneficios carcelarios, pero si nosotros vemos las imágenes de las cárceles, no me las pongan todavía, pero si nosotros vemos las imágenes de las cárceles de antes, eso no lo voy a poner ya, todos las conocen, ustedes mismos la reportaron, salen los pandilleros con grafiti en las paredes, con eh, bailarinas. Stripper en la, en la cárcel con fiestas con licor con pantallas plasmas con playstations con línea de internet etc. y pues eso fue en medio de la tregua pero ustedes van ahora a las cárceles y las cárceles no tienen grafitis no hay bailarinas no hay celulares con los que tomaron los videos de las bailarinas por eso se filtraron porque les dieron bailarinas y les dieron celulares y entonces filmaron todo y se filtró eh, droga. Ustedes van ahora, no hay graffiti, no hay droga, no hay nada, todo está pintado, ordenado, etcétera. Entonces, ¿dónde están los beneficios? Entonces dicen ellos, "No, es que el beneficio es que los van a separar de las cárceles por pandilla." Pero se han estado separados desde hace dos décadas. Francisco Flores los separó, los mantuvieron separados en todo el gobierno de Tony, saca, los mantuvieron separados en todo el gobierno de Mauricio Funes y los mantuvieron separados en todo el gobierno de Sánchez Cerén, incluso estuvieron separados en el inicio de mi gobierno. Fue en mayo de este año que nosotros como un castigo público, no privado, público, eh, a las pandillas por un incremento que hubo en unos días de homicidio, fue que decimos, hoy lo vamos a revolver en, la, en las celdas. Entonces ellos nos estaban acusando de regresar a abril de este año, o sea, esa era la gran negociación supuestamente, que habíamos regresado al estatus de abril de este año, lo cual no hubiera sido algo tan grave si ya en abril de este año ya estábamos bastante bien con el combate a la delincuencia, pero hasta eso era mentira. Entonces, un periodista que era el referente de las pandillas, incluso he escrito varios libros sobre eso, que trabajaba en el faro, que era el referente de las pandillas en el faro, pero ya no está en el faro, no sé si se fue o lo fueron, habría que preguntarle a él, pero él es el referente, como él no estaba en el faro y no sabía la mentira que habían fraguado allá adentro, porque una cosa es haber estado y otra cosa es estar, entonces él no sabía la mentira que habían fraguado, pero sí conoce de esto él puso un tweet de justo a la hora o a la media hora después de que el Faro publicó ese artículo falso. Y él, como ha debe haber dicho, no, el Faro no va a mentir. Entonces viene él, Roberto Valencia, que es un eh, periodista que trabajó en el Faro, que era el referente en el tema pandillas en el Faro. Eh, viene él, como él cree en el periódico donde él trabajó, por lo menos cree en los periodistas que escribieron ese artículo falso, viene él y dice, ya tengo la forma de topar al gobierno. Y dice él, esto fue, vean la hora, esto fue a las 11.56 de la noche, o sea, cuatro minutos antes de la medianoche. Dice él, bueno, el Faro afirma que en agosto la administración Bukele, el Faro afirma que en agosto la administración Bukele revirtió la medida tomada en abril, abril fue, perdón, dije mayo, abril, abril de este año con nuestro gobierno, de mezclar pandilleros de la MS-13 y la 18 en las mismas celdas. Y pone luego, punto, ¿verdad? Y pone luego, simple, simple, no dice otras cosas, simple, permitan que mañana, mañana a cuatro minutos, ¿verdad? Son las 11.56 pm, permitan que mañana la PDDH, Apolonio, o prensa independiente vayan a las cárceles de barrios que salte hoy Salco a verificarlo. Ojo con lo que dice. Que vaya, obviamente no vamos a mandar a Polonio, a la prensa independiente, pues pone O oh, a la prensa independiente, a las cárceles de barrios que salte O oh, y Salco, es decir, una de esas tres. Pues yo dije, pues vamos a tomar el reto, ya que es tan simple probar que el, que el, el, el artículo es falso, vamos a. No vamos a ir a barrios que salte, hoy salco a verificarlo. Vamos a ir a los tres. Y llévense a toda la prensa nacional e internacional que quiera ir. Fue Reuters, fue AP, fue AFP, fue F, fue CNN y fue la prensa nacional. ¿Por qué lo dice? Porque él sabe que era la forma de probar que el faro estaba mintiendo. Ahí dice, simple, simple, dos puntos. Simple, ¿verdad? Vayan a una de las tres. Pues nos fuimos a las tres. No fuimos a una de las tres, fuimos a las tres. En el mismo día que él dice, mañana. Aunque solo acaban cuatro minutos para mañana. Y fuimos con todos los medios. Usted, muchos de ustedes acompañaron en esa gira al director de centros penales. Ahí están los medios entrando a los centros penales, donde ya no hay graffiti, donde ya no hay prostitutas, donde ya no hay plasmas, donde ya no hay playstation, donde hasta está limpio y pintadito. Y no hicimos eso en la, entre las 12 de la noche y de la mañana porque es imposible, y que no hubiera, ni hubiese ninguna riña ni nada, y entraron todos los medios. Ahí están los eh, medios para los cuales trabajan eh, todos ustedes, y están también los medios internacionales. Me, me imagino que algunos de ustedes andara, anduvieron ahí también y como pueden ver están los pandilleros mezclados. Ojo, yo les dije también, den total acceso a la prensa y a tanto a la prensa nacional como a la prensa internacional. Que vayan al área del penal que quieran, que le pregunten al reo que quieran, al que está enfrente, al que está atrás, al que está castigado, al que está escondido, no importa, que le pregunten a quien quieran, cada medio, a quien quiera, en la celda que quiera, al reo que quiera. De la, de, la, de la pandilla que quiera y en el penal que quiera, porque fueron a los tres que sugirió el experto del, el, el, ex, ex, bueno, el experto del faro que ya no está en el faro, pero era el experto de ellos y que él confiaba tanto que pensó que lo que decía en el, el faro como que acreditaba como único beneficio, porque yo no veo otro, el que decía el faro que era que estaban separados, pues resulta que ustedes mismos grabaron y se dieron cuenta que no estaban separados, entonces qué beneficio quedó? Si el único beneficio acreditado, entre comillas, era que las fuentes del faro decían que los penales estaban separados, como habían estado antes de abril, pero ni siquiera eso, ahí están revueltos. Y si no me creen todavía, pues les invitamos a que vayan mañana todos de nuevo a hacer otra gira con el director de nuevo a los mismos penales y pueden volver a grabar y volver a preguntar y se si encuentren, busquen uno ahí, tal vez atrás, busquen el que está escondido, tal vez... Porque pare, no sé de quién va a entrenar a decenas de miles de reos a que digan el mismo discurso, ¿verdad? Sería imposible. Pero pueden ir cuando quieran. Y si no me creen mañana, porque ya les dije, pues escojan ustedes el día. Y van a ver que el faro mintió. Y yo puedo decir una cosa, el faro no ha logrado probar una de sus aseveraciones, pero nosotros no logramos probar que mintieron. Entonces hoy le pregunto a la población salveña, que es la que me importa, porque ellos van a seguir atacando porque sus financistas oros, a través de Open Society, les exige que no se ataque. Ellos no van a parar de atacar, y además su dueño, si más, les exige que nos ataquen, no van a parar de atacar, pero el pueblo salveño que es que nos importa, les pregunto si mintieron aquí, ¿en qué están diciendo la verdad? Nosotros hemos acreditado que ellos mienten, ellos no han acreditado que nosotros mentimos.